Ronaldo. Benzema, que se va a descolgar en el lado derecho, centra Benzema, Isco baja la pelota con el pecho, el control de Isco, Isco que finta, Isco que dispara. ¡Gol! Marca Isco, que tenía diseñada la jugada en la cabeza. 33 de partido tras el control, tenía claro que con la rosca necesaria esa pelota iba adentro y se sale con la suya el malagueño. 0-1, Isco. Sí, una grandísima acción individual. Qué importante para un jugador atacante en esas situaciones el amago, el engaño al defensor. Lo ha amagado dos veces y a partir de ahí se ha creado el espacio. Y bueno, ya sabiendo dónde estaba la portería, dónde estaba, vamos a ver, el amago. Un amago, ahí le engaña y ahí le coge la ventaja y busca el segundo palo largo. La verdad que es un golazo. De cómo le amaga el tiro, ahí le quiebra, le coge la ventaja y busca el palo más largo. Y la mete cerca del palo, imposible para Rubén. Bueno, en esa incomodidad que tenía el Madrid, pues aparece el nivel y el momento en que se encuentran los jugadores importantes de este Madrid, ¿no? Que son capaces de sacar. El que tarda en aparecer, Michel, que insisto que es un jugador con menos partidos y menos cariz ofensivo que Chimo Navarro. La pelota muerta le cae a Berza. Y por lo que están haciendo unos y otros, a mí me parece que este resultado es justo. Hay que ver este Almería, si a nivel físico es capaz de seguir llevando y seguir jugando y seguir planteando con la misma intensidad el partido, pero está siendo muy valiente. Fíjate con la cantidad de gente que había en los puntos de remate, la gente que ha llegado al rechace, tiene que ver con que el equipo siempre ha estado junto tanto para defender como para atacar, y tiene que ver con el trabajo y el convencimiento de su entrenador, que hacen que el equipo esté teniendo mucha fe, que tiene una motivación especial porque juega contra el Madrid, pero que está haciendo las cosas muy bien. Ahí vemos el disparo lejano y Yarra que sale a tapar. En la trayectoria de la pelota además se va alejando del portero, de la estirada de Iker Casillas. El gol de Berta, que no es ajeno a este tipo de goles, es un jugador que le pega muy bien a la pelota. 1-1, sí. Roberto, y el panorama de la grada ha cambiado de forma radical. Ha sido espectacular la piña de los jugadores de la Almería, celebrándolo todos juntos, gritando hacia la grada. Nadie específico para que estuviera más cerca de Berza en ese remate, ¿no? Sube todo el Real Madrid, excepto Marcelo, a buscar la pelota en el saque de esquina de Kroos. Vistazo de Michel, Illarramendi, Marcelo, Illarra y Carvajal. Es Illarra quien toca para Kroos. Kroos que cuelga, balón del germano. ¡Gareth Bale, gol! Destanazo de Bale, que vuelve a adelantar al Real Madrid. Se había quedado gran parte del equipo de Ancelotti arriba después del córner. Cruza la pelota de cabeza Gareth Bale, vuelve a mandar el líder. 1-2. Al final hablamos de que tienes jugadores de un nivel arriba que en un momento determinado te pueden hacer lo que te han hecho, ¿no? El centro fantástico de Kroos y el remate de, como mandan un poco los cánones, ¿no? Del remate de cabeza. Fíjate, está en la línea Bale, fíjate cómo gira el cuello, cómo remata con esa frente. Impresionante, el gol es impresionante. El centro ya es medio gol y luego el remate es muy bueno. El partido que está teniendo muchas cosas, Roberto, pero está teniendo goles de un altísimo nivel. Todos están siendo grandes goles. No está. Bale aguanta, se metía en fuera de juego Benzema. Bale de tacón para Cristiano. Benzema ahora sí habilitado. Benzema se adelanta a Rubén. Benzema, Cristiano, gol. Marca el Real Madrid el tercero. La sociedad de los tres de arriba, la tan repetida y reiterada BBC, vuelve a ser letal, puro veneno futbolístico para los rivales. Marca Cristiano. Benzema, que tiene un alto porcentaje de responsabilidad en el gol, y el Real Madrid obtiene lo que buscaba, finiquitar casi del todo el partido. Sí, ha bajado el Almería la intensidad, en una pérdida de balón en la que tienen superioridad numérica a la hora de atacar. Los jugadores del Madrid, con la pegada y con el nivel que tienen, pues la verdad que han combinado muy bien y han rematado muy bien la jugada de Almería. Ya después de ese desgaste, normal que baje un poquito el nivel, que baje la intensidad. Ha llegado, ha coincidido en el tiempo, Roberto, el gol del Real Madrid, las celebraciones de los jugadores del Real Madrid con el último cambio en el Almería.
Se ha marchado Fran Vélez, estaba amonestado y ahora mismo Trujillo se